Cantaremos juntos el número 636 del libro de Floricanto. Creo en Jesús, el 636. Buenas tardes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Oremos.
Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo diciendo: Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Los labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, humillado, tú no desprecias.
de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y perseguía la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas, porque Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él, para obtener la vida eterna. El Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reconciliaba al mundo con él y a nosotros entregaba el mensaje de reconciliación. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tienen 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierda una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos,
pero no le dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Buenas tardes. ¿Cómo están los pies? ¿Están cansados los pies después del evangelio tan largo? Sí. Bueno, en el Evangelio escuchamos la famosa parábola de Jesús del hijo pródigo. Pero si lo piensa bien, esta parábola podría llamarse fácilmente la parábola del hijo mayor o la parábola del padre con dos hijos. Y cada uno de estos títulos diferentes nos ayuda a ver un aspecto diferente de esta parábola poderosa. Hoy llamemos la parábola del padre con dos hijos y miremos de cerca lo que Jesús nos está mostrando acerca de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué vemos? El padre de estos dos hijos es un hombre rico. Tiene una gran propiedad con muchos sirvientes y trabajadores que trabajan en ella. Y tiene suficiente abundancia para proveer una gran herencia para sus dos hijos, pero también para cuidar de todos sus sirvientes y trabajadores diariamente. Y eso es lo que lo vemos hacer. Él no atesora cosas para sí mismo, sino que da, comparte y provee generosamente a los demás. Es el tipo de persona ante la que algunas personas podrían sacudir la cabeza porque piensan que es demasiado generoso y demasiado bueno con los demás, incluso hasta el punto de que se aprovechan de él. Seguramente eso es lo que habrían dicho
cuando se enteraron de la petición de su hijo menor en el Evangelio, quien básicamente le dijo: me vales muerto que vivo, dame mi herencia ahora. Pero no es así como el Padre ve las cosas. Él es un gran respetador de la libertad, especialmente la libertad de sus hijos. No obligará a quedarse en su casa y en su tierra a nadie que no quiera estar allí. Sin embargo, no es que al Padre no le importe lo que les pase a sus hijos. Está angustiado por eso. Lo mantiene despierto por la noche y llena sus pensamientos durante el día. Cuando el hijo pródigo finalmente regresa, ¿qué está haciendo el Padre? Tiene que ir a buscar en la vasta propiedad de su padre para pedir perdón. No, el Padre ha estado pendiente del regreso de su hijo todo el tiempo. Ha estado esperando y soñando con este momento. Y cuando ve a su hijo subir por ese camino, no se llena de ira ni de resentimiento por la forma en que lo trató. Se compadece, sufre con y por su hijo en ese momento, viéndolo en el estado en que se encuentra, oliendo a puerco, cubierto de lodo y hambriento por fuera y por dentro. Está tan emocionado que corre hacia él. Y note cuánto respeta el Padre la libertad de su hijo nuevamente. No persiguió a su hijo cuando se fue a otro país y lo arrastró a casa para darle una lección. Lo soltó y solo corre tras él en el momento en que ve que quiere volver a casa. Y note también cómo el padre no tiene miedo de mostrar cuánto ama a sus hijos. En la época de Jesús era impropio que una persona mayor corriera, pero mucho menos un padre que corriera hacia su hijo que lo había deshonrado. Este padre tira todo eso a un lado, lo toma en sus brazos y lo colma de besos. Y cuando su hijo comienza su discurso ensayado de que no es digno de llamarse su hijo y quiere ser aceptado solo como jornalero en su propiedad, el padre lo interrumpe. No escuchará nada de eso, porque él nunca dejó de ser su hijo, incluso cuando lo dejó. Y él lo va a tomar de regreso, sin dudarlo un momento, y lo hará completamente nuevo otra vez. Y luego el Padre organiza la fiesta más grande que jamás haya organizado, con la música y el baile más estridentes y la comida más deliciosa. Su hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Su hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Pero su hijo mayor se niega a participar en la celebración, incluso a entrar en la casa. Entonces el padre nuevamente sale a su otro hijo y lo invita no solo una o dos veces, sino repetidamente a entrar y regocijarse con él. Pero tampoco obligará a este hijo a estar con él en su casa si no quiere. Y cuando el hijo habla y revela toda la amargura que se ha ido acumulando en su corazón todos estos años, el padre responde con la mayor ternura y cariño. Cuando parece que el hijo se considera un sirviente que trabaja en los campos de su padre todos estos años, le dice: siempre has estado aquí conmigo como su hijo. Y cuando se queja que no tener su propia fiesta, le dice: todo lo que tengo es tuyo. Lo único que tenía que hacer era pedir, y el padre se lo hubiera dado. Ninguno de los dos hijos se da cuenta de lo bueno que es su padre.
Ambos lo dan por sentado y lo maltratan a su manera. Pero hay un hijo que sí sabe lo bueno que es el Padre. Y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Solo Él pudo contar esta parábola porque solo Él conoce íntimamente la profundidad de la misericordia amorosa del Padre hacia nosotros. Ha vivido con el Padre en su casa por toda la eternidad. Pero eso no significa que no podamos saber cuán bueno y misericordioso es nuestro Padre también. Jesús fue enviado para revelarnos esto. Y Él nos muestra que para aquellos que son como los dos hijos, y esos somos todos nosotros, que dan por sentado a Dios por nuestro pecado, que huyen de su presencia y se niegan a entrar en su casa, también podemos aprender su misericordia y bondad, aunque sea de la manera difícil, volviendo a Él después de habernos apartado y arrojándonos de nuevo a sus brazos. No hay nada en esta tierra como esa experiencia de ser perdonado y amado por nuestro Padre. Experimentamos esto en el sacramento de la confesión. Así que regresemos a Él hoy, como Él corre hacia nosotros. Confesémonos si podemos y arrojémonos a sus brazos y digámosle una y otra vez: gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. No soy digno de ello. Por favor, ayúdame a recibirlo y a ser agradecido por ello. Gracias, Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y Hijo, que con el Padre y Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digamos de todos con gran confianza: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor.
por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Redbank, y por las mujeres y niñas a quienes Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de decir sí, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros novicios, el hermano Miguel y el hermano Zacarías, y por nuestro seminarista diocesano, Brian Leonard, para que el Señor les dé la gracia de la alegría y la perseverancia en sus vocaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los esposos y esposas y las viudas y los viudos, para que puedan llevar sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su iglesia, roguemos al Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle a ellos, roguemos al Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta misa, las almas de la parroquia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invito a los niños a traer sus ofrendas al altar. Mientras presentamos nuestro sacrificio y ofrenda, cantaremos juntos el número 499, La Alegría en el Perdón, el 499. Este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Mysterium fidei. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Señor, no soy digno de que entres en mi palabra. Recibimos el cuerpo de Cristo, cantaremos juntos el número 571 del libro de Flor y Canto. Te conocimos al partir el pan, el 571. Partir el pan,
Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las clases de Rica para adultos y estudiantes de preparatoria para prepararse para los sacramentos o convertirse en católicos comienzan a fines de septiembre. La primera fecha es 28 para los niños y los adultos, y los adultos solo tienen una reunión el 21 de septiembre. La educación religiosa dominical para niños comienza el próximo domingo 18 de septiembre. Entonces, si sus hijos no asistieron a las clases del verano, ellos pueden venir a las clases estos domingos que comienzan el próximo domingo. Y los formularios para ambos están en el área de entrada y también en el sitio web de la parroquia. Estamos comenzando un nuevo programa de educación religiosa para niños con necesidades especiales. Habrá una reunión de padres el domingo 9 de octubre a las 2:45. Para más información, por favor, hablen conmigo. La primera caminata del grupo de excursionistas, los Ramblers, es el próximo sábado 17 de septiembre. Más información e inscripciones están en el área de entrada. La Sociedad de San Antonio se reúne el miércoles 14 de septiembre a las 7 p.m. La Sociedad de San Antonio es para hombres mayores de 18 años y está dedicada a la preservación de la herencia italiana de nuestra parroquia y también de la transmisión de la fe en nuestra parroquia. Cualquier persona interesada está invitada a asistir. Exploradores Escolásticos, nuestro nuevo programa extracurricular para niños de primero a grado 12, comienza el lunes, este lunes. Los niños pueden venir en cualquier momento después de las 12:30 p.m. y el programa termina alrededor de las 5:15, 5:30.
Si están interesados en ayudar como tutor o voluntario o registrarse a sus hijos, consulten la mesa en el área de entrada y el sitio web de la parroquia. Y la noche de oratorio juvenil, junior y de los niños es mañana a las 7 p.m. Comenzamos a reunirnos todos los domingos, este domingo a las 7 p.m. Y el oratorio juvenil para estudiantes de octavo a grado 12 comienza El Lobo con Piel de Oveja, una serie sobre los sustitutos de Dios. Y oratorio junior para estudiantes de quinto a séptimo grado comienza El Piso es Lava. Es una serie de Netflix. ¿Conoce esta serie? El Piso es Lava, The Floor is Lava, ¿no? Es una serie de juegos para los niños. Pero es una serie sobre el futuro para los niños. Y el oratorio de los niños es para niños desde kinder hasta cuarto grado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Guarden en paz. Demos gracias a Dios. Cantaremos juntos el número 709. ¿A quién iremos? El 709. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos?